Nos encontramos en la muestra gastronómica de la Feria Nacional Potosina 2018, donde ustedes, al venir a visitarla, pueden deleitar su paladar con cada uno de los platillos representativos de las cuatro zonas del estado de San Luis Potosí. Así que acompáñenme a conocer un poquito de lo que vamos a encontrar. Señor, platíquenos de dónde nos están visitando. La estamos visitando de Villa de Arista. ¿Y qué es lo que podemos encontrar proveniente de allá, de aquel municipio, algo típico? Tenemos esta parrillada que lleva bistec, pastor, chorizo, alambre, ensalada de zanahoria, carne asada, chuleta ahumada, queso fundido, salchichones, con frijoles charros a 300 pesos. Es una parrillada familiar. Bueno, por acá vemos a unos que van a comenzar a deleitar, a degustar este platillo. Platíquenos un poquito, pues, ¿qué fue lo que los atrajo de venir a probar los platillos de la muestra gastronómica? Pues generalmente no somos de venir tan seguido, pero una vez al año nos damos como una vueltecita aquí a la muestra y hoy aprovechamos a pasar por aquí. ¿Qué fue lo que elegiste? Hoy estamos comiendo enchiladas verdes con cecina y chorizo. Muy bien, ¿y tú recomendarías que se animen los potosinos a venir a probar más la comida de la muestra gastronómica? Sí, claro que sí, hay mucha variedad, desde carnita a bocoles y todo lo que es comida huasteca. Y también al visitar la muestra gastronómica podemos encontrar unos antojes dulces, ya que pues de Santa María del Río nos trajeron los dulces típicos de por allá. Cuéntanos qué podemos encontrar. Aquí pueden encontrar lo que son las famosísimas campechanas, traemos los garapiñados, que es la nuez, el cacahuate, la pepita, los tamarindos, las alegrías, los borrachitos, las cocadas, un poco de botana como es el haba, el cacahuate, el maíz con queso, las manzanas acarameladas. Pueden pasar a disfrutar después de una gran comida de la Huasteca, unas deliciosas botanas o dulces. Pues bueno, bienvenidos a la muestra gastronómica, ¿cómo se le están pasando? Excelentemente, muy bien. ¿La comida qué tal está? Oiga usted, fabulosa. Desde aquí, desde la capital, fueron a visitar Tamazunchale, estando aquí en la muestra gastronómica, ¿no? ¿Pudieron degustar un poco su comida? No, sí, la estamos degustando muy sabrosamente, sí, ¿cómo no? La verdad es la primera vez, nosotros estamos viniendo de la ciudad de Sabinas, Coahuila. Es la primera vez que estamos por aquí y nos parece excelente, muy bien. Bueno, me acompaña la señora Rosario de Ciudad Fernández. Platíquenos qué es lo que podemos encontrar al venir al stand. Mira, más que nada tenemos la variedad, que es el platillo Fernández, acompañado de tres carnes, tradición del municipio de Fernández. La memela, que la hacemos al momento que nos la piden, el rollo de memela, salsas, variedad para que elijan. Y más que nada, todo muy fresco, para que pasen y nos vean, estamos en el stand 34. Muy bien, ¿qué es la memela? La memela es una tortilla que nosotros hacemos, hecha a mano, de medio metro, rellena de queso fundido y tres carnes. Las carnes son cecina, adobada y chorizo. ¿Qué lo trae a probar los alimentos de la muestra gastronómica? Yo creo la variedad que hay. Y sobre todo que tenemos reunidos pues a todos los municipios, es lo importante ahorita. ¿Qué fue lo que eligió? Un chamorrito. ¿De dónde es? Es de Ciudad Fernández. Bueno, pues también vienen turistas a visitar la muestra gastronómica de la FENAPO. ¿Qué les pareció el venir aquí? Magnífico, magnífico. Una comida deliciosa. Tuvimos la oportunidad de comer varios platillos típicos de aquí de San Luis. Riquísima la comida. La atención, maravillosa. ¿Desde dónde nos visitan? Culiacán. De Culiacán, Sinaloa. Es correcto. ¿Y quiénes son los que vienen? ¿Se vino toda la familia a probar los platillos? Sí. Mi madre, mi padre. Perdón. ¿Cómo nos cambió? Perdón. Mi padre, mi madre, hermanos, familia, sobrinos, mi amada esposa. Muy bien. Bueno, ¿y qué fue lo que eligieron? ¿Qué platillo eligieron? Bueno, dentro de los platillos, ¿verdad? No podía faltar las enchiladas potosinas. Comimos una fritanga, no sé de qué nos metieron. Tamales, taquitos,
Gorditas. Es así como ustedes pueden disfrutar de la muestra gastronómica aquí en la FENAPO 2018, para que consientan a su paladar con cada uno de los platillos típicos del estado de San Luis Potosí, y sobre todo pasar un grato momento con la familia, acompañados también de algún show musical que se presente en ese momento. Soy Edna Hernández, visiten la FENAPO 2018. La mejor fiesta del verano.